Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos del magazine? Y bueno, les cuento que yo estoy muy feliz de estar con ustedes otro fin de semana. Como ya saben, yo soy Daniela Zabaleta y bueno, hoy le tenemos las mejores noticias de cultura y entretenimiento. Bueno, y a continuación nos vamos con nuestra compañera Gabriela Almeida, que nos trae una invitada de lujo. Ella es Mafe Villamarín. Adelante, Gaby. Efectivamente, Daniela, hoy me encuentro desde la terraza del Hotel Alur Canela con una mujer espectacular. Sencilla, carismática, esposa, mamá, ex señorita Bolívar, presentadora y youtuber además. Bienvenida, Mafe Villamarín, al magazine. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias al magazine por la invitación y esa presentación tan divina, gracias. Un gusto definitivo tenerte por acá. Y bueno, como les comenté, esta muchacha que tenemos por aquí es una youtuber, así es muy difícil entrar en este mundo, en este medio. Pues Gaby, yo pienso que cuando hay pasión, cuando algo realmente te mueve el alma y te inspira, nada es difícil. Por supuesto, uno tiene que ser muy constante, muy disciplinado, y esto es del día a día como todo trabajo. Pero vuelvo y repito, cuando tu corazón se mueve, fluye todo. Así es. ¿Y tener un canal con un contenido de identidad cartagenera es muy difícil? Bueno, como buena cartagenera que soy, soy amante, admiradora, fiel a mi ciudad. No es difícil, Gaby, para mí ha sido maravilloso. Además que mi propósito es siempre lo positivo, lo lindo de mi gente, siempre destacar su talento, sus escenarios, sus historias. Tenemos tanta riqueza en nuestra región que pues gracias a Dios se me ha brindado y se me ha dado esta oportunidad. Y como te digo, soy una eterna enamorada, entonces lo que hago simplemente es como declararle mi amor a Cartagena todo el día. Tan divina. Y bueno, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que has encontrado? Además, ¿qué te motivó a ser youtuber? Bueno, yo actualmente soy presentadora de grandes eventos. He trabajado ya en televisión, en medios nacionales e internacionales, pero pues yo tengo que ser consciente que la vida está como dando una migrada a otros medios, por decirlo así. Y este tema digital siempre me ha llamado la atención. Y empecé como a estudiarlo un poco y a ver cómo iba a ir pasando. Primero empecé con las redes, con Instagram, luego con Facebook. Y un día me levanté y le dije a mi esposo, voy con mi canal. Porque siempre me ha encantado y de pronto veía que tenía eso latente y quise hacerlo. Bueno, ¿y con qué se encuentran tus seguidores en YouTube? ¿Qué sorpresas por ahí vas a tener? Gaby, pues yo estoy en constante renovación con el contenido. Cuento con una persona maravillosa que quiero aprovechar para darle las gracias a Mario Villalba, que es mi socio, con quien estoy trabajando de la mano en este proyecto. A todas las personas que me han tendido la mano, a Horacio, que está detrás de esa cámara allá, a quien adoro y admiro profundamente, y voy a ser como él, voy a ser como tú, Horacio. Entonces, ¿qué encontramos, Gaby? Me he enfocado en tres puntos específicamente. Un tema social, que es lo que a mí me mueve, es mi motor. Pienso que tenemos una calidad de gente maravillosa, y lo más lindo que me he encontrado es gente que no tiene nada, pero que lo da todo y lo hace todo. Y me encanta destacar esas personalidades que son héroes ocultos. Entonces me gusta que la gente sepa y que todos como comunidad nos unamos y podamos darle la mano. Por otro lado, soy fanática de la historia en todo sentido y por supuesto la de Cartagena, una de las que más quiero. Entonces también quiero como destacar un poco la historia de Cartagena visto desde mi punto de vista. Por supuesto los datos son muy investigados, todos muy certeros, pero mostrándolo de una forma muy fresca como es Mafe. Y el otro lado, que es ese tema light, chévere, con presentadores, con cantantes de la región, pues también implica esa proyección de mi gente que está triunfando y está dejando un legado positivo. Bueno, muy lindo todo, pero ¿cómo logras repartir tu tiempo entre tanto trabajo y la familia? No sé, Gaby. Pues imagínate que yo pienso que como todo esto es un don que Dios nos da a nosotros los que tenemos esta oportunidad de poder comunicar y transmitir, se me han dado las cosas tan lindas, como te digo, de la mano con Mario Villalba, hemos logrado hacer un equipo maravilloso, entonces nos reunimos, hacemos la programación, pues yo estoy en el área de investigación, hago los libretos, hago todo y con Mario hacemos un poco de postproducción, un poco no, pues toda la postproducción, y vamos poco a poco haciendo nuestro segmento de la semana. Bueno, felicitaciones por ese hermoso proyecto, pero antes, sin antes despedirnos, que esta mujer tiene un estilo único. Yo de aquí no me despido sin que antes nos describas en tres palabras cómo es tu estilo. Uy, tres palabras, sí, es muy fácil. Yo pienso que sencillez, comodidad y fluidez. Divina, esta mujer es espectacular. Y bueno, hemos llegado al final de esta hermosa nota con Mafe Villamarín. Espérenos en una próxima sesión. Mi nombre es Gabriela Almeida.
noticias sobre LGTBQ y muchas novedades acerca de artistas y cantantes, todo esto y más, con Caterina Oriega en la sección de entretenimiento. Gracias, Daniel, y bienvenidos a las noticias de entretenimiento de El Magazine. Comenzamos con la noticia del momento, pues Sebastián Yatra confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra en una relación con una cantante argentina. En el Instagram de Sebastián Yatra se le puede ver muy enamorado de la cantante argentina Tini. Los cantantes han publicado varias fotografías y comentarios que confirmarían su relación. El romance se viene rumorando desde que ambos aparecieron juntos en el videoclip, Cristina protagonizando algunas escenas llenas de amor y que al parecer no se trató solo de una actuación, sino de algo real. Cada vez más, le escribió el colombiano en una publicación junto a un corazón y a lo que Tini respondió, por lejos la tuya es más linda. Por otro lado, Tini publicó algunas fotos en las que le comenta te amo, te amo. Las publicaciones alcanzan el millón de me gusta y algunas otras celebridades los felicitaron. La plataforma de YouTube le pidió perdón a la comunidad LGTBQ por videos homófobos. La polémica se desató a finales de mayo cuando el periodista del portal Vox, Carlos Massa, denunció en Twitter, mediante una compilación de videos en YouTube, que el comentarista conservador Steven Crowder le había insultado repentinamente en su programa Louder with Crowder, debido a su orientación sexual y su origen latino. Me ha llamado bebé ancla, término despectivo acuñado para los hijos de inmigrantes que nacen en Estados Unidos, queer con sigmatismo mexicano, etc. Estos videos reciben millones de visitas en YouTube. Cada vez más se cuelga uno. Me levanto con un sinfín de abusos homófobos, racistas en Instagram y Twitter, denunció Massa. La respuesta por parte de YouTube, sin embargo, fue que los videos de Crowder no violan sus términos de uso, ya que como plataforma resulta crucial para ellos que todo el mundo, desde creadores a periodistas y presentadores de televisión, puedan expresar sus opiniones dentro de los límites del reglamento interno. Las opiniones pueden ser muy ofensivas, pero si no violan nuestros términos de uso, seguirán en nuestra plataforma, fue la respuesta pública de YouTube a Massa. Esta decisión generó un gran número de quejas y mensajes de decepción por parte de la comunidad LGTBQ en Internet, que aseguraban que con su respuesta a YouTube estaban admitiendo que permitían el acoso a una persona por su tendencia sexual. El gobierno mexicano acusa a Carolina Herrera de plagio. La nueva colección de crucero 2020 de Carolina Herrera, inspirada en un amanecer en Tulum, la luz de Lima, un paseo por la Ciudad de México o los colores de Cartagena, han generado molestias en el gobierno de México, que acusa a su diseñador, Wes Gordon, de apropiación cultural. La secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, solicita en una carta dirigida a Carolina Herrera y al director creativo de la firma, Wes Gordon, una explicación por el uso de diseños y bordados de pueblos originarios. En esa misiva, Frausto reivindica los derechos culturales de los pueblos indígenas, al tiempo que se solicita que expliquen con qué fundamentos decidieron hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado. Los diseños no parecen convencer al gobierno de México, que considera que las prendas de Carolina Herrera contienen la cosmovisión de los pueblos indígenas mexicanos, más cuando están trabajando en una iniciativa de ley que proteja su arte y creatividad para evitar el plagio. Hasta ahora, parecía habitual que los diseñadores se inspiraran en distintas culturas para crear su universo creativo. Lo que antes parecía inspiración, hoy podría considerarse plagio. El actor Juan Pablo Espinosa, conocido por telenovelas como El Secretario y Secretos del Paraíso, habló por primera vez sobre su sexualidad. En un video publicado este martes, el actor bogotano de 38 años aseguró que su homosexualidad es conocida desde hace muchos años por su familia y amigos cercanos, pero que ahora decidió hacerlo público. No me puedo despedir sin antes darle el agradecimiento a Innovación Fashion por mi outfit del día de hoy. Ellos se encuentran ubicados en el centro calle de La Moneda. Los pueden encontrar en Instagram como @innovacionfashion. Esto ha sido todo en las noticias de entretenimiento de El Magazine. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @elmagazinetv. Yo soy Caterina Oriega y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
todo lo que debes saber acerca de lo peligroso que puede ser conectarse a una red social pública y bueno, la nueva aplicación de Google para personas con discapacidades auditivas, todo esto y más con Mariana de la Valle en Actualidad Digital. Hola, hola amigos del Magazine, bienvenidos una vez más a Actualidad Digital y en esta ocasión los saludo desde la bella terraza del Hotel Alur Canela. Espero que les guste mucho la información porque es una información de mucha utilidad y así que estén atentos. En esta ocasión les vengo a traer todos los peligros que ustedes deben saber acerca de conectarse a una red Wi-Fi pública. Hay que pensar mucho antes de conectarse a una red Wi-Fi abierta, puesto que esto trae muchos peligros. A pesar de que las redes Wi-Fi abiertas son útiles en caso de que no tengan datos móviles, hay que tener cuidado a la hora de conectarse. Estas son las razones por las cuales debes tener cuidado. Primero, como no sabemos de dónde procede ni quién maneja la información detrás de la red, puede estar cualquier persona, incluso un ciberdelincuente. Segundo, las redes conocidas son las más seguras, como las que ofrecen los aeropuertos, las bibliotecas y los hoteles. Para que la seguridad de tus datos esté a salvo, usa páginas seguras que puedes identificarlas como HTTP. Tercero, no accedas a páginas donde requieras usar información bancaria, ya que puede filtrarse a redes peligrosas. Y cuarto, debes tener mucho cuidado, ya que tienes mayor riesgo de que el dispositivo donde estás conectado adquiera un virus. Es por eso que es recomendable instalar antivirus que detecte el malware. Google lanza Live Transcribe, una aplicación pensada para las personas con limitaciones auditivas. Live Transcribe está disponible en más de 70 lenguas y dialectos. Google comunicó que esta aplicación tiene compatibilidad bilingüe, lo que permite a la grabación cambiar rápidamente entre dos idiomas. Esta aplicación está disponible solo para dispositivos Android. Espero que haya sido mucha utilidad la información del día de hoy. Los espero la próxima semana con mucha más actualidad digital. Y recuerden, mi nombre es Mariana de la Valle y me consiguen en Instagram como @mariniti. Hasta la próxima. Bueno amigos del Magazine, les cuento que ahora vamos a enseñarles a hacer un bowl delicioso con Mafe, nuestra chef estrella. No se lo pierdan. Hola, bienvenidos una vez más a Cocina Saludable con Mafe. Hoy estamos desde Alur Canela con esta hermosísima vista del Castillo San Felipe en la ciudad de Cartagena. El día de hoy voy a contestar una pregunta que me han hecho mucho por interno de Instagram y es la preparación de muchas ensaladas y bowls perfectos para todas aquellas personas que trabajamos y queremos cuidarnos cuando estamos fuera de casa. Entonces, los ingredientes son los siguientes. Bueno, en la preparación de los bowls es muy importante que tenga en cuenta 5 aspectos. 1, que tenga la parte verde de los vegetales. 2, que tenga carbohidratos. 3, que tenga proteínas. 4, que tenga la parte crunchy o de superalimentos. Y 5, que tenga un aderezo espectacular. Bueno, iniciemos con la preparación del aderezo. Vamos a utilizar vinagre balsámico de Modena. Modena es una región de Italia que se caracteriza por el mejor vinagre balsámico. Entonces vamos a utilizar esta copa y lo vamos a dejar reposar un momento. Vamos a utilizar este aceite de oliva extra virgen. Este va a ser toda la preparación de mi bowl. Si usted va a proceder a llevarlo a su oficina, por ejemplo, le recomiendo que el aderezo lo lleven aparte para que no se le marchiten lo que serían las verduras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente con la ayuda de una copa. Lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a reservar. Procedemos entonces a preparar lo que serían los ingredientes. Esto sería, esto sería espinaca baby, brócoli altísimo en proteínas. Esta es la parte crunchy de la cual yo les hablaba, las nueces pecan, tomates cherry, pimentón. Esto va a ser muy bueno en lo que sería la parte de vitamina C. Aquí tenemos el pollo, una proteína muy baja en grasa. Esta parte me encanta, ayuda a mover la parte de fibra, sería el maíz,
he preparado dos huevitos duros y lo que sería quinoa. Si se dan cuenta, esta bowl va a ser muy alto en proteína, perfecto para todas aquellas personas que se están cuidando en el gimnasio. Entonces, vamos a hacer lo que sería la base, vamos a utilizar la quinoa. Entonces, vamos a ubicar en esta parte, la mitad va a ser quinoa de nuestro gran bowl. Inclusive en el fondo y en esta parte, quiero que tenga volumen, sería la quinoa, espinaca baby, como les comenté, y la tenemos. La partecita de los tomaticos cherry, la pechuga de pollo, el maíz, brócoli, pimentón, huevito hervido, vamos a partirlo de esta forma. Huevito hervido y unas nueces pecan. Miren esta delicia de bowl. Obviamente le vamos a adicionar lo que sería el aderezo. Limpiamos nuestra área. Y adicionamos el aderezo. Y listo. Y tenemos nuestro delicioso bowl. Alto en proteína, perfecto para los deportistas. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como hoy. Me pueden encontrar redes sociales como Mafe Abadía Chef en Instagram y en Facebook como Mafe Abadía Chef. Aquí los dejo con esta delicia de bowl. Los espero en otra edición del magazine. Gracias. Mafe, como siempre, brindándonos recetas deliciosas, muy saludables y fáciles de hacer, por supuesto. Amigos del Magazine, les cuento que nos vamos a un corte de comerciales. Quédese aquí en el Magazine. Somos Kadosh, una empresa de banquetes al servicio de los cartageneros. Ofrecemos almuerzos, cenas, buffet, pasabocas para todas tus celebraciones. Contamos con un personal calificado y con experiencia. Comunícate con nosotros al teléfono 313-302-7352. También vendemos las bandejas de congelados para pasabocas. Kadosh, Casa de Banquetes. Ya se encuentra en Cartagena el primer servicio de medicina vascular, Angiología Clínica de la Costa. Somos especialistas en varices, mala circulación, úlceras varicosas, trombosis, pie diabético, linfedema en general y poscáncer de mama. Además, toda la gama de estudios vasculares no invasivos, Doppler arteriales, venosos y plastimografías vasculares. Tratamientos de varices sin cirugía con escleroterapia, láser, radiofrecuencia y escleroespuma. Separe ya su cita con el Dr. Keiner Toro, internista vascular, y la doctora Verónica Martínez, rehabilitación linfática vascular, y deje su salud vascular en las mejores manos. Encuéntranos en el Centro de Especialistas Santo Domingo, consultorio 15, teléfono 6647-117. Lo mejor de la comida cartagenera lo encuentra en su restaurante Sancho Panza, donde la sazón y la atención es como en casa. Para nosotros, usted es lo primero. Estamos ubicados en el Centro Comercial Portal de San Felipe, segundo piso, zona de comidas, local 221. Los esperamos. ¿Quieres ser la nueva imagen del concurso? ¿Quieres ser la nueva imagen del concurso Miss Belleza Étnica 2019 y ganar muchos premios? Convocatoria este sábado 15 de junio de 10 de la mañana a 12 del día
y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y les cuento que Móvil Práctico bajó sus precios. Off Móvil Práctico bajó extraordinariamente los precios con línea totalmente renovada. Estamos compitiendo, tenemos los mejores precios de lámparas españolas, con diseños únicos y colores diferentes. Lámparas para comedor, salas, habitaciones, lámpara para piso con un año de garantía. Y se entregan con sus luces LED cálidas. Centro Comercial Portal de San Felipe. Es un privilegio para nosotros brindarte nuestro mejor servicio. Cuenta con la única bolera y sport bar de la ciudad, apta para torneos nacionales e internacionales. Una plazoleta de comida con la mejor vista al Castillo San Felipe. Multiplex, con 5 salas de cine Royal Films. Terraza Fútbol Club. Hipercentro Corona. Sala de belleza y servicios de transportadora. Giros y finanzas. Colpensiones. Zona bancaria, droguería. Clínica odontológica, lavadero vehicular, mueblería, joyería, piñatería, lencería, tiendas de ropa y calzado. Ubicado en el pie del cerro, calle 30, número 17 con 109, frente al Castillo San Felipe. Teléfonos 658-2693. Crecemos con Cartagena. Damos salud y vida a su gente, llegando a más de 1 millón de personas. Día tras día entregamos lo mejor de nosotros. Por eso, en cada una de nuestras acciones, ayudamos a construir una Cartagena sostenible y competitiva. Aguas de Cartagena, la ciudad nuestro compromiso, la gente nuestra prioridad. ¿Quieres ser la nueva imagen del concurso Miss Belleza Étnica 2019 y ganar muchos premios? Convocatoria este sábado 15 de junio de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Comercial Portal de San Felipe, primer piso, local 126. Info 310-758-0693. Concurso Miss Belleza Étnica @gmail.com. Facebook Miss Belleza Étnica. No te lo pierdas. Toda la actualidad salsera de nuestro Corralito de Piedra en Salseando con Dayana. Hola amigos, bienvenidos a Salseando con Dayana. Si quieres conocer de salsa, este es el espacio que tiene el magazine para ti. Bueno, estamos felices celebrando 57 años de fundación del Gran Combo de Puerto Rico. El 26 de mayo de 1962, luego de la desintegración de Cortijo y su combo, Rafael Itier, quien hiciera parte de este grupo, decidió con varios de los músicos hacer su propia agrupación. Vamos a escuchar uno de los primeros temas de este grupo, Menéame los mangos, cantando Joseito Mateo. ¡Gózalo, salsero! Sabiendo que te quiero, tú siempre me maltratas. Te pido y no me das un mango de tu mata, mirando que yo abajo. A partir de ahí se convierten en la insignia musical de Puerto Rico y del mundo latino. Un año después entra a la agrupación Andy Montañez y Pellín Rodríguez. Hoy voy a recordar uno de los temas que más me gusta del Gran Combo, con el que paso peleando. Oprobio, gózalo, salsero. Cartagena es una ciudad donde los salseros aman al Gran Combo de Puerto Rico y no pierden oportunidad nuestros amigos para fotografiarse con toda la orquesta o con alguno de sus integrantes. Le pedimos a algunos amigos en redes sociales que nos regalaran algunos de sus recuerdos que tienen con el Gran Combo de Puerto Rico y esto fue lo que encontramos. Mar López Vázquez nos envió a través de Facebook la fotografía junto a Charlie Aponte y toda su familia en un concierto en Cartagena. Kelly Orozco junto también tiene fotografía con Charlie Aponte y la quiso compartir hoy con nosotros. Mildred Luna Landete compartió la foto de uno de sus familiares, nada más y nada menos que con Papo Rosario. Piedad Milena Aguilar no perdió la oportunidad de tomarse la fotografía con Andy Montañez.
Bueno, y le puse un reto a mis queridos DJs de Vuelta Bajero, porque quería saber cuál de todos tiene más producciones del Gran Combo de Puerto Rico. Mándamelas con foto, y esto fue lo que me mandaron. Mauricio Martínez también comparte su fotografía nada más y nada menos que con Rafael Itier, super fotaza. Y es que este reto lo ganó mi querido DJ Armin, y nos comparte esta fotografía con todos sus LPs del Gran Combo de Puerto Rico. ¡Felicitaciones, Armin! Bueno, y voy a aprovechar la oportunidad para recomendarle uno de los temas del Gran Combo de Puerto Rico que tiene bailando a todos los salseros de Vuelta Bajero. Se llama Trampolín y espero que les guste. Refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Salseando con Dayana. Por supuesto que nos vemos en Vuelta Bajero, el sitio del mejor ambiente salsero de Cartagena, y en 8 días aquí en el Magazine. Mi super pinta desde la tienda Segundo Closet. Nos vemos. Chao. ¿Sabían que la quinoa es una semilla que puede reemplazar los lácteos, la carne, incluso los huevos? Si no lo sabían, no se pierda el siguiente informe con nuestra periodista Katherine Castaño. Hace más de 4.000 años, nuestros indígenas incas y aztecas se alimentaban de una sagrada y ancestral semilla. Se trata de la quinoa, un superalimento en más de un sentido, ya que es una buena fuente de proteínas, la más alta de todos los granos integrales, y sus semillas comestibles proporcionan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Que es con lo que se alimentaban nuestros ancestros, nuestros indígenas se alimentaban desde acá, desde el centro de Colombia hasta el norte de Argentina. Sus bondades son infinitas, tanto que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha designado al 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. De hecho, la NASA, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades que se preocupan por la alimentación de la población mundial catalogan a la quinoa como el grano de oro. Como otros alimentos en grano, la quinoa presenta diferentes colores. La blanca es la más conocida y la que más se comercializa, seguida de la roja y la negra. Su sabor varía, pero lo mejor es que reemplaza la carne, los huevos y los lácteos, y se puede combinar con todo. Podemos hacer desde embutidos, como en este caso, los chorizos, las morcillas, las hamburguesas, las empanadas, que tienen la apariencia de un producto de animal, pero no tiene nada que ver con animal. Un alimento muy completo que ya cuenta con el apoyo de entidades como la Gobernación de Cundinamarca para que se produzca y se consuma en todo el país por medio de su agrovitrina. Una estrategia que ideamos en la Secretaría de Agricultura para ayudar a disminuir un poco la cadena de intermediación. Es una vitrina permanente de los productos del departamento. Definitivamente, con la quinoa usted no solo logrará alimentar bien a su familia, sino también mantenerla saludable y, lo mejor, cuidando su bolsillo. ¡Bienvenido a la quinoa! Hoy conectaremos nuestra programación a nuestra forma de comunicarnos, y será Silvia Ortiz la que nos enseñará de qué se trata este tema. Hola, bienvenidos a una nueva sesión más de Empodérate. Soy Silvia Ortiz Sánchez, SOS, un llamado urgente al crecimiento. Y mi llamado hoy es al poder mental. Y es que vamos a hablar de PNL o PNL, programación neurolingüística. Muchos sabemos que la programación del cerebro se da por muchas cosas que en el pasado, obviamente, nos han dictaminado y que hemos venido creciendo, digamos, imitando un patrón comportamental. Sin embargo, el PNL tiene unos resultados y unos procedimientos que se basan en 4 puntos, que son resultados, comportamiento, sensibilidad sensorial y, obviamente, compatibilización de estos resultados a la vida que tiene el ser humano.
pero vamos a hablar un poquito más de qué es ese PNL y el que todos disfrutamos. La programación neurolingüística empieza en tu cerebro. ¿Y cuántos sabían que el 95% de todas las decisiones están en nuestro inconsciente? Claro, estamos programados y nos programan desde el momento en que estamos en el proceso de gestación. Pues con cosas que nos van diciendo, así empieza nuestro inconsciente a ser una parte fundamental de esa programación. Pero hoy quiero que determinen cuál es su programación. Todos tenemos 5 sentidos: el visual, el auditivo, el tacto, el gusto y el olfato. Y desarrollamos esos 5 sentidos bajo una programación neurolingüística que se denomina persona altamente auditiva, persona altamente visual y persona altamente kinestésica. Todos desarrollamos los 3 comportamientos. El kinestésico desarrolla los sentidos del olfato, el tacto y el gusto. El visual desarrolla el sentido de la vista ampliamente y el auditivo, el del oído. Entonces, la invitación es hoy a descubrir somos predominantemente qué en nuestra programación neurolingüística. Pero vamos, Silvia, ¿cómo lo sabemos? Pues hoy te traigo unos tips para que empieces a determinar. ¿Cuántos han escuchado esas personas que dicen, veo que va a llover? ¿Ve que va a llover? Ok, pilas, ahí está la palabra de la programación neurolingüística visual, el B. Muchos sienten que van a llover, son altamente kinestésicos. Y otros dicen, escuché esta mañana en las noticias que va a llover. Entonces vemos personas altamente auditivas. Bueno, estos 3 perfiles que hoy les traigo determinan nuestra personalidad. Las personas visuales nunca van a tener un novio feo. Las personas visuales siempre van a preocuparse por estar muy bien presentadas, por todo lo que ven y todo lo que observan es determinante para su comportamiento. Las personas auditivas, por lo contrario, tienen una forma de ser mucho más analítica, son esas que no les vendes tan fácilmente ni que todo le entra por los ojos, sino que las convences con la razón. Y las personas kinestésicas son aquellas que sienten y que la emoción la tienen más desarrolladas. Esas que con frecuencia lloran en una película, esas que con frecuencia se ponen tristes si la saludaron o no la saludaron, y allí tienes esas 3 diferentes personas. Pero ojo, porque esta programación neurolingüística que hoy les doy es para decirte y determinarte que estos resultados de nuestra programación pueden ser altamente tóxicos si no le prestamos atención. Todos debemos manejar un equilibrio y descubrir cuál es nuestra personalidad. Recordemos que el lenguaje que manejamos es el 93% no verbal, es decir, siempre nos estamos comunicando con los gestos. Ahora la invitación es a que veas esa programación neurolingüística y empieces a determinar personas a través de sus comportamientos, es decir, a través de lo que ves, a través de lo que escuchas y a través de lo que sientes. Esas vibras energéticas que vienen desde el inconsciente y que nos trabajan diariamente. Ya saben, SOS es un llamado urgente al crecimiento y entonces mi invitación es a que descubras si eres predominantemente visual, predominantemente kinestésico o predominantemente auditivo. No sin antes decirte que cualquier predominación que tengas en tu ser tiene que estar basada en la reacción que le das a eso que entra por cualquiera de tus sentidos y lo cual transformas. Hoy te quiero regalar un tip fundamental para que empieces a programarte positivamente, para que tengas esa ley de atracción de que todo lo que tengas sea grato para tu vida y te proporcione esa felicidad de la que tanto tenemos que hablar. Entonces, la programación es, y la frase que hoy les voy a regalar y les voy a dejar para terminar, es: si no me gusta, lo acepto y lo transformo. ¿Cómo así? Si no te gusta algo y no lo puedes cambiar, ¿qué te queda de otra? ¿Aceptarlo? Acéptalo y transfórmalo. ¿Cómo lo vas a transformar? Con tu actitud, viéndolo desde una forma positiva. Si vas en el trancón y el tráfico no avanza, no te pongas a maldecir, no te pongas a encresparte. Posiblemente los que estén afuera no te están escuchando y quienes van contigo o en tu soledad están recibiendo todas esas energías negativas. Entonces simplemente haz lo que te gusta mientras disfrutas ese trancón, escucha música, ora, medita, no sé, cualquier cosa que te permita transformar esa carga sensorial que traes. Ya sabes, esa es mi invitación, transfórmate. No me gusta, lo acepto y lo transformo. SOS, un llamado al crecimiento. Soy Silvia Ortiz y nos vemos en la próxima emisión de Empodérate. Un abrazo para todos. Bueno, y para finalizar nuestro programa nos vamos a la sección de moda con Alfredo, quien nos mostrará acerca de la moda masculina, sus últimas tendencias y la última colección de Mochino.
Así es, Dani, nos encontramos en el Hotel Alur Canela. Y bueno, hoy les quiero hablar un poquito acerca de la moda masculina y cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando y estas grandes marcas y grandes personalidades nos han ido mostrando nuevas tendencias. Como por ejemplo, Jared Leto, en el gran evento del Met Gala de este año 2019, él estuvo utilizando un vestido rojo largo, mangas largas, con joyerías por todo el torso del cuerpo. También tuvo una réplica de su cara, de Gucci, obviamente. Y Alexandre Michel, el diseñador de esta marca, junto a Harry Styles, hicieron una combinación también un poco más sutil de lo femenino y masculino con transparencias y flequillos. A Harry Styles se le podían ver todos sus tatuajes y pues a mi parecer se veían muy bien ambos. Bueno, y ni hablar de Moschino. Moschino siempre se ha caracterizado por ponerle brillos, como vimos en Maluma, por poner tonos vibrantes y escotes y muchas cosas que son reveladoras para un hombre, pero pues que se ve muy bien. A mi parecer, Moschino se ha destacado por imponer mucho eso, la moda más allá de lo que ya está estipulado. Bueno, ya que estamos hablando de Moschino, imagínense que ya lanzó su nueva colección basada en Halloween y en todos esos monstruos y disfraces tradicionales. A mí me encantó sobre todo la locación, que es como si tú estuvieras adentro de una película de esos de los 80 y 90 de terror. Fue espectacular. Los invito a que la vean y los quiero dejar con unas imágenes de todo esto que fue ese desfile. Y bueno, sin antes decirles que hombres, atrévanse, arriesguense a usar cosas diferentes. Y si son tradicionales, bueno, la cosa va en gustos. Pero sean libres de su propio estilo. Nos vemos en una próxima emisión. Les habló Alfredo Martínez de Aparicio. Adiós. Amigos del Magazine, lamentablemente hemos llegado a la final de nuestra misión, pero como siempre los esperamos cada fin de semana para que no se pierdan las mejores noticias. Yo soy Daniela Zabaleta y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @LMagazineTV y a mí me pueden encontrar como @DZabaletaM. Como siempre, mil gracias a la tienda Musa by Jocelyn Rincón por vestirme y siempre lucir hermosa. Nos vemos el próximo fin de semana. Besos para todos. Chao, chao.